Desde la Secretaría de Gobierno, a través de operativos de inspección, vigilancia y control en los establecimientos comerciales, garantizamos los derechos de los consumidores y controlamos la publicidad engañosa. Una de las acciones consiste en verificación de los alimentos de la canasta básica familiar como precios, publicidad engañosa, acaparamiento de productos, especulación de precios y verificación de contenido neto en producto preempacado. Conforme lo establecido en la resolución 32209, expedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En desarrollo de estas verificaciones de contenido neto preempacado, si se llegase a encontrar un lote de producto que no cumpla con lo especificado en el reglamento técnico, el mismo se procederá a retirar de la estantería o góndola y posterior destrucción, previa notificación al comerciante. Todo esto en el marco de la normativa nacional vigente, velando siempre por la protección y los derechos de los consumidores del municipio de Itagüí. El consumidor está tranquilo de que en ningún momento él va a pagar algo que no está llevando. Esa es la confiabilidad que dan nuestras balanzas. El peso que aparece ahí es lo que va a cancelar en nuestras cajas. Asimismo, funcionarios de la alcaldía, con personal y equipos técnicos calibrados, verifican constantemente los surtidores de combustible, lo cual permite identificar la exactitud y confiabilidad del volumen en litros suministrados a los conductores de los vehículos que tanquean en nuestra ciudad. Con estas acciones, la Administración Municipal busca proteger el bienestar de los consumidores, el bolsillo de los itagüiseños y la sana competencia de los comerciantes y empresas de la ciudad. Somos Itagüí, la ciudad empresarial de Antioquia, ciudad de oportunidades.